Al comienzo del programa les explicábamos que hoy la revista Frecuencia 12 estará ofreciendo información de primera mano acerca de las estrategias que se desarrollan en nuestra provincia de Granma ante la situación energética que vive nuestro país. Por ello, hoy recibimos en nuestro programa al compañero Ramón Cámbar Espinosa, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, quien atiende la construcción e industria. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes. Cámbar, ante la situación energética en la provincia se han adoptado medidas desde el primer momento que la máxima dirección del país pues ofreció detalles de la situación que vive en nuestro territorio, pero también las estrategias que a nivel nacional se implementan. Por supuesto, se acoplan estas a nuestra provincia de Granma y también, por supuesto, se desarrollan iniciativas con el objetivo de mantener el ritmo, de mantener la creatividad, como señalaba el presidente cubano ayer en su intervención en la mesa redonda informativa. En estos momentos se trabaja por el gobierno provincial de conjunto con la indicación que está dando el partido en la provincia, el compañero Federico y el compañero Sobrino, en un documento oficial conciliando con organismos nacionales, los ODS, y a nivel provincial para la estrategia de la provincia. Por la brevedad lo queremos hacer porque no es mucho tiempo, porque viene un fin de semana por el medio y hay afectación de diésel, porque el diésel que tenemos en la provincia nos debe dar hasta el día 14, y el día 14 es un segundo arribo que va a dar 1% de la provincia, que ya está la cifra asignada para los servicios vitales. Que hemos decidido un poco para aliviar el transporte también, que se puedan concentrar algunas producciones importantes, es decir, inversiones importantes como la agricultura se van a mantener por lo que representa la producción de alimentos, el tema de la vivienda, como dijo el compañero Díaz-Canel, se mantiene el tema de la vivienda y el tema de los subsidios también en la parte constructiva. ¿Qué hemos decidido entonces? Viernes y sábado hacer un cambio de labor en muchos sectores donde los compañeros hoy tienen una afectación importante de combustible y que se puedan quedar trabajando en el mismo Consejo Popular y que no tengan necesidad de transportarse hacia su centro de trabajo. Estamos hablando de que viernes y sábado trabajadores de diferentes sectores, no serían todos, serían trabajadores de algunos sectores escogidos, van a estar en un cambio de labor en aquellas actividades fundamentales que hoy constituyen prioridad en el propio Consejo Popular donde ellos viven. Donde ellos viven, así mismo. Un ejemplo, Santa Isabel, un asentamiento constructivo, 28 viviendas, muy importante para la provincia. Los compañeros de Santa Isabel que viven no vendrían a Bayamo a trabajar, se quedarían en Santa Isabel trabajando y ayudando al tema del asentamiento de Santa Isabel. Hay algo importante con el tema en el country del arroz. Los compañeros que viven en esa parte ahí se quedarían trabajando ahí en la parte del arroz y será muy importante. Hay en Bayamo, por ejemplo, 27 subsidios. Ya tenemos por Consejo Popular corazón de subsidios y también iría un nivel importante de compañeros ahí. También trabajaríamos con el tema de salud, con el tema de la pesquisa, que estamos trabajando de conjunto con salud para trabajar el tema de la pesquisa y además también después los compañeros comunales pueden explicar lo que harían los usuarios como comunales. Esto sería viernes y sábado y después le daremos indicaciones que va a pasar la semana que viene porque también hasta septiembre va a haber afectaciones fundamentales con el combustible y debe haber ya una solución más clara en el mes de octubre. Cámbar, esta iniciativa que ha tenido la provincia en este sentido alivia por una parte la situación del transporte, personas que viven en lugares distantes del centro de la ciudad y que no tendrían que someterse a la situación del transporte, pero también estarían ayudando a elementos vitales del desarrollo y de la economía de la provincia, tanto en los organopónicos como en la pesquisa en el caso de salud pública, en la construcción de los subsidios y en la construcción de obras que van a seguir desarrollándose en la provincia de Granma. ¿Cómo las empresas, las entidades, digamos, coordinarían para saber de que verdaderamente sus trabajadores no van a estar el viernes y el sábado en su oficina, en su empresa, pero sí van a estar en este cambio de labor en su área de residencia? Se ha indicado que la administración y el sindicato, puesto de acuerdo con el presidente del Consejo Popular, buscarán medidas de control y mecanismos de control en cada lugar. Es decir, ya un levantamiento previo, ya están las administraciones que saben dónde le toca. Iría también un cuadro del Consejo de Dirección o un compañero designado al frente de ese agente, de esa tropa, para poder trabajar en ese Consejo Popular. Es decir, ya está organizando por la vía de la administración, de conjunto con el sindicato y los consejos populares, según las prioridades y los intereses de los gobiernos de los municipios. Muchísimas gracias al compañero Ramón Cámbar Espinosa, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial. Hoy en nuestro programa también vamos a conocer detalles de cómo la agricultura ha diseñado su estrategia, ha identificado cuáles son digamos, los sitios, las áreas en los diferentes consejos populares hacia donde se van a dirigir los trabajadores en este cambio de labor, también los compañeros de comunales y la labor que estarán desempeñando los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas en este sentido. Así que no se vaya, continúe con nosotros.